Pero no solamente habrá movilizaciones aquí en la Ciudad de México. Vamos con nuestros compañeros corresponsales de N+ para conocer qué actividades habrá en algunos de los estados y en algunas de las capitales más importantes del país. Grupos feministas de Ciudad Juárez, Chihuahua, realizarán una manifestación este miércoles desde aquí, desde el Centro Histórico. El punto de reunión es el Museo de la Revolución en la Frontera, donde avanzarán hasta el Puente Internacional Paso del Norte, hasta la Cruz de Clavos, donde realizarán una manifestación y protesta. Más temprano, familiares de mujeres que han sido asesinadas aquí en esta ciudad también realizarán otra manifestación. Se espera que al menos 12 colectivos feministas participen en la marcha en Tijuana, Baja California. La movilización avanzará desde el Monumento de las Tijeras hasta el Monumento Zaragoza sobre la avenida Paseo de los Héroes. En ella también participarán madres de hijas víctimas de violencia y feminicidio. El contingente estará vigilado por las autoridades locales. Más de 10 organizaciones pro derecho de las mujeres en el estado de Guanajuato convocaron para que este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se realice una marcha desde aquí, desde el Arco de la Calzada, para que después siga por toda la calle Madero hasta el centro de la ciudad, donde se realizará un mitin. Se espera que en esta marcha participen más de 10.000 mujeres. Diversos colectivos feministas participarán este miércoles en una marcha desde la ciudad de Colima. El punto de reunión será la Plaza de las y los Desaparecidos. El grupo caminará por toda la Avenida Madero hasta llegar aquí al Jardín Libertad y frente al Museo Palacio de Gobierno van a realizar una protesta. Colectivas feministas han convocado este día por la tarde a una concentración aquí en las afueras del Teatro del Estado en la ciudad de Jalapa para marchar hacia el centro de la ciudad en conmemoración al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Se espera que en este punto partan hacia la avenida Manuel Ávila Camacho y se reúnan en la Plaza Lerdo como cada año, donde realizarán algún pronunciamiento. También se ha convocado a movilizaciones de mujeres en ciudades como Veracruz, Coatzacoalcos y Poza Rica. Bueno, ahí parte de la agenda en algunos estados del país. Y recuerden, absolutamente toda la cobertura la podrán seguir a través de N+ Media, de este programa y de esta fecha especial por la marcha del 8M. Nuestras reporteras van a seguir paso a paso el camino de nosotras, de miles de mujeres que vamos a marchar en el Día Internacional de la Mujer para alzar la voz en contra de la violencia, demandando también justicia. Podrá seguir la cobertura en vivo a partir de las 4 de la tarde a través de YouTube, obviamente en el portal de nmas.com.mx y en la aplicación de ViX.